Buenos días. Semana bien, conforme lo previsto. Ya sabéis que tenemos un par de bajas, la de Cristian y la de Javi, que siguen ahí su proceso de recuperación. Luego tenemos la baja por tarjetas de Kento y el resto en condiciones. Alguna pequeña molestia de lógicas pues de los partidos y de las alturas de la temporada en la que estamos, pero en principio con el resto de jugadores contamos y nada, pues hemos entrenado bien y pensando en el. En la prueba tan exigente que tenemos mañana. Sí, la verdad que el rival es potencial tremendo. Y bueno, todos sabemos que lo que venimos diciendo últimamente, ¿no? Sobre casi todos los colegas y los que participamos en la segunda división, competimos. Hay cinco equipos arriba que están siendo y son, no solo por plantilla, sino por todo lo que les rodea a ellos, presupuesto, plantilla, técnicos, entrenadores, que están siendo superiores al resto de la categoría y se les ve diferentes, ¿no? Y en cuanto a nivel. Por eso tienen los puntos que tienen y muestran esas capacidades en los partidos. Y el Levante, pues desde que vino Calleja, pues no está siendo menos. Ahí está la trayectoria que lleva, 20 partidos creo que sin derrota. Y bueno, pues la verdad que es pues para tener esa racha ya no es solo suerte, sino que tienen que manejar muchos escenarios, muchos puntos de partido y creo que es el gran mérito que tiene el Levante. Es un equipo muy, muy, muy completo. Yo creo que hay otros equipos de esos cinco de arriba que manejan escenarios muy, muy concretos y que lo hacen muy, muy, muy bien y son muy superiores en tema de la posesión, en tema de la intensidad, en estrategias. Y el Levante yo creo que es un equipo que maneja pues esos diferentes partidos o escenarios que se pueden dar en un partido los maneja muy bien. Entonces creo que es muy completo, maneja muy, muy, muy bien la estrategia, con grandes sacadores y mucho poder físico. Pueden jugar a la contra si por lo que sea ellos están defendiendo en su campo porque tienen jugadores rapidísimos y por supuesto pues tienen mucha calidad de la plantilla que tienen y el fútbol posicional también. Entonces creo bueno, que por ahí están donde están, totalmente merecido y para nosotros pues una grandísima prueba porque jugamos en casa y sabemos lo que vamos a tener enfrente. Además, un gran ambiente creo que va a haber y creo que bueno, puede ser un gran partido. Sí, es un poco un escenario de partido que nosotros pues pensamos que nos podemos identificar, ¿no? Con lo que es nuestro equipo, con lo que es nuestra esencia y sacando versión de muchos buenos jugadores. Tenemos que defender muy bien, sabiendo que cada partido es diferente, como pudimos ver al día siguiente en Ibiza, que cada partido son diferentes, los contrarios son diferentes, pero bueno, al final nosotros tenemos que defender bien, tenemos que defender con todos, un bloque muy, muy, muy junto. Ya no porque nosotros nos sintamos, creo que somos capaces de hacerlo, sino porque el rival que tenemos enfrente, si nos despistamos y dejamos espacios, lo dicho, tiene argumentos para combinar, tiene argumentos para salir a la contra y en su defecto tiene argumentos en estrategia. O sea, se maneja muy bien en cualquier escenario que le puedas plantear, ¿no? Entonces tenemos que hacer un partido muy, muy completo. Y luego nosotros, como bien has dicho, pues también tenemos que ser capaz de amenazarles y tenemos que ser capaz de ponerles en dudas también, ¿no? Y sacar una versión buena de nuestros jugadores. Entonces, pues bueno, podría ser una buena muestra para nosotros. Y bueno, nosotros intentaremos, pero me imagino que el contrario también jugará y nos llevará a otro tipo de escenario. Intentará. ¿Cómo has trabajado esta semana el equilibrio? Porque vimos por un lado una mala versión, como te referías ahora, frente al Granada, y una mala versión de un equipo prácticamente igual en la segunda parte de Ibiza. ¿Dónde está el término medio para afrontar el partido mañana? Sí, bueno, no nos gustaría que hubiese término medio, nos gustaría que hubiese la de que siguiésemos la del partido de casa, ¿no? De los partidos de casa, esa es la que nos gustaría. Entonces, bueno, pues es un tema recurrente que nos está pasando a lo largo de todo el año y lo único que nos queda es, por mucho que hablemos, que hablamos mucho y le damos muchas vueltas, lo único que nos queda es trabajar. Trabajar y encontrar esa versión buena nuestra de los partidos de casa y encontrar esa versión buena nuestra de esa fortaleza que tenemos en Alcoraz. Nada es casualidad y creo que todo tiene un motivo y nada es fácil ni nada es tan difícil como lo estamos haciendo, ¿no?
Entonces, todo lo que hacemos nos lo ganamos y todo lo que no hacemos, pues bueno, es pues porque no hacemos las cosas como tenemos que hacer. Está claro. Entonces, para mañana, independientemente de todo, mostrar esa fortaleza, pensar en que el partido va a ser tremendo, tremendo, durísimo, pues porque, repito, nos van a llevar a una exigencia mental, porque repito que tienen muchos muchos argumentos y muchos tipos de partidos en los que se encuentran cómodos y va a ser muy 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 complicado el partido de mañana, en el sentido por la exigencia que nos van a plantear. Bueno, no sé si es más jugón o no más jugón. Está claro que centrocampistas específicos tenemos tres y normalmente jugamos con dos. Así que de los tres pues saldrán dos. Y bueno, Óscar ya jugó los anteriores partidos, creo los dos anteriores, luego tuvo el ciclo de tarjetas y mañana es una opción y bueno, pero no solo lo de jugar o no jugar, no es solo cuestión de Óscar, ¿no? Yo creo que, o de un jugador en concreto, es cuestión más de estilo, es cuestión también de control de partido, es cuestión también de planteamiento, es cuestión también del contrario, también que uno quiere jugar, pero si el otro es el que tiene la pelota, pues cuesta más. Entonces nos vamos a otro escenario. Pero bueno, ya veremos los que juegan y lo dicho, lo importante es que los que estemos nos encontramos cómodos y sobre todo que entre todos seamos un bloque que juega lo mismo y que todos los que estemos en el campo sumemos y seamos capaces no solo de sumar, sino de multiplicar unos a otros. Bueno, ahí andamos. En algunas cosas creo que se pueden entender muy bien, en otras cosas creo que tenemos que ajustar. Y bueno, es una alternativa más que sí es interesante, pero bueno, no llevamos todavía el tiempo suficiente como para decir, porque además tenemos más opciones, opciones además que son diferentes y que son tan válidas como la de Samu y Joaquín, ¿no? Pero bueno, llevan dos o tres partidos en los que bueno, hacen muchas cosas buenas para el poco tiempo que llevan juntos, ¿no? Pero aún así creo que cuanto más tiempo jueguen y cuanto más tiempo lleven, creo que se podrán conocer más y tanto no solo en la fase atacante, sino también en la fase defensiva, en la fase de juntar, en la fase de no balón, también tienen que ser muy muy importantes pues para estar todo el bloque más juntos y que no haya unos espacios tan grandes entre líneas como igual por momentos pasó el otro día en Ibiza. Sí. O sea, es que no, no. Mañana necesitamos estar todos en modo alerta. Modo alerta, pero desde el minuto uno, pues porque, repito, el contrario ya no es que venga con la flecha para arriba, que sabemos lo que es venir con moral, con confianza, que sabes que te salen las cosas bien, que sabes que tienes que el día malo, que tienen un día malo y no pierden, pues porque evidentemente estos 20 partidos están muy bien casi siempre, pero algún partido no han estado tan finos y son capaces de sacarlo adelante, ¿no? Además de ello, todos los recursos que tienen. Y entonces, además de ellos, pues bueno, ya sabemos que viene también mucha gente de ellos, muy animados y eso, pues con muchas opciones de ascender, ¿no? Entonces ahí la moral con la que vienen es tremenda y bueno, hay que plantarles cara deportivamente hablando y necesitamos nosotros que estemos muy bien, muy bien, muy bien y el apoyo de la afición va a ser imprescindible, pues porque sabemos toda la fuerza que nos dan y repito, no es casualidad los resultados o el comportamiento que tiene el equipo en casa no es casualidad. Y creo que gran parte de culpa también es un poco la sensación de resguardo que nos da el Alcoraz. Pues es que no sé qué decirte, porque es que además los cinco son muy, muy, muy diferentes, muy diferentes. Los cinco. Sí, voy a mojar. Sí que creo que el Levante igual es el que maneja más recursos con un notable alto, diría.
diría yo. Digamos que en la posesión podría ser que el de Las Palmas es el mejor de ellos. No sé, a ver, por decir otra cosa, el Eibar podríamos decir que tiene un ritmo que es un martillo pilón, boom, boom, 90 minutos, sí. Y el Levante yo creo que tiene un ritmo que es alto, que tiene una posesión que es muy buena, que tiene una estrategia que es muy buena, digamos que es el que maneja más recursos a un nivel más alto, ¿no? En general. Partiendo de la base de que los cinco para mí son los mejores y manejan, son los que mejor están manejando pues, todo este tipo de situaciones. Y no dejándome al Granada y a la vez que vamos, que nos hagan de menos, pero es que no sé. Pero quizás el Levante sí le vería ahí, pero es que no. Luego ya sabéis que igual luego sube el sexto, cuando llegue el playoff.